Seguramente conoces algunas personas cercanas que no son videojugadores, y está bien, nadie es perfecto. Pero si estás buscando el party game perfecto para que todos se sientan involucrados, entonces no tengas miedo, pues la biblioteca de Xbox está llena de títulos multijugador que son tan divertidos para los veteranos en el mundo del gaming como para aquellos que son primerizos y solo presionan todos los botones. Gang Beasts. Mucha gente se aleja de los videojuegos porque les preocupa no ser capaces de jugar de una manera adecuada y que su falta de coordinación o goma no dejara a su personaje flotando a la deriva ridículamente. Bueno, ¿por qué no inclinarnos hacia eso y elegir un juego donde traviesos muñecos de trapo son justamente el punto, como en Gang Beasts? Aquí jugarás como un totalmente personalizable y altamente gelatinoso habitante de Beef City. Este ridículo juego es un alboroto que te permite a ti y tres amigos azotarse entre sí en un multijugador local que dispone de varios escenarios muy coloridos. Derríbense entre ustedes de la cima de los edificios, envuelten en la rueda de la fortuna o luchen mientras van a bordo de un tren a toda velocidad. Cualquiera que sea tu elección, Gang Beasts garantiza buena acción, estira y aplasta de la vieja escuela. Y por supuesto, está disponible en Xbox Game Pass y PC Game Pass. Among Us. Among Us es un gran juego para toda la familia porque la única habilidad necesaria para jugarlo es una completa y absoluta desconfianza hacia los demás jugadores. Este masivamente popular título de multijugador asimétrico es fácil de explicar porque básicamente se trata del clásico ¿quién fue?, inspirado por juegos de la vieja escuela como Mafia. Con un joystick y un botón de acción, cualquiera se puede volver un buen ayudante en la tripulación, cumpliendo tareas animadamente hasta que alguien grite que ha habido un sangriento asesinato y todos comiencen a acusarse entre sí. Desde que se volvió un mega hit, Among Us ha sido expandido gradualmente con nuevos mapas, modos y características para darle más matices a cada asesinato. No obstante, la base del juego continúa siendo tan accesible y salvajemente hilarante como al inicio. Además, puedes jugar con otras personas que estén disfrutando del juego en sus celulares, así que solamente requieres un control. Hora de traicionar a tu tía. Jackbox Party Packs. La parte más difícil de una noche de juegos puede ser decidir qué jugar. Así que, ¿por qué no evitar toda esa discusión eligiendo un título que es, de hecho, 5 juegos en uno? Cada paquete de Jackbox Party incluye una divertida colección de títulos, de los cuales todos son increíblemente fáciles de entender y de jugar. Ni siquiera debes de tener un control, pues estarás utilizando tu celular o algún otro dispositivo para responder preguntas de trivia, decir lujuriosas mentiras e inventar los más asombrosos y raros juegos de palabras. Quiplash los pone a llenar espacios en blanco de frases para ver quién es capaz de hacer la oración más graciosa. Mientras tanto, Drawful pondrá a prueba sus habilidades artísticas para ver si pueden garabatear su camino a la victoria. Básicamente es todo lo divertido de una noche de juegos de la vieja escuela, con todo lo conveniente y moderno de la tecnología actual. Así que todos felices. Lo mejor de todo es que puedes utilizar tu celular, tableta o computadora como control, permitiendo que hasta 100 jugadores puedan unirse a su multijugador local. Así que ya sabes, no importa qué tan concurrida sea tu casa durante una fiesta, Jackbox Party Pack te tiene cubierto. Overcooked 1 y 2. En el menú de Xbox hay muchas opciones para aquellos que desean una alegre y relajante noche de juegos. Pero si tú prefieres que tu velada sea tan estresante como sea posible, entonces definitivamente querrás ordenar uno de los juegos de Overcooked. Incluyendo multijugador local hasta para 4 personas, estos caricaturescos juegos de simulación son sumamente accesibles, requiriendo únicamente un botón para tomar, cortar, freír y hacer todas estas otras cosas que se hacen en la cocina mientras completas una orden tras orden. Pero no dejes que esta aparente facilidad te tome por sorpresa. Muy pronto estarás hasta el cuello de comandas, gritándole a tu compañero que te pase unas zanahorias mientras accidentalmente añades queso a una hamburguesa que no debería llevarlo. Además de que te olvidaste por completo de lavar los trastes. Y ¡ah, espera! ¿Por qué hay humo? ¿Algo está en llamas? ¿Y dónde están las zanahorias? Incluso si eres de esos que no logran hacer un solo plato comestible, los juegos de Overcooked se asegurarán de servirte una gran porción de diversión. Además, la segunda entrega está disponible con Xbox Game Pass y PC Game Pass, así que para suscriptores, esto es como tener un almuerzo gratis. Minecraft. La cosa con Minecraft es que en realidad no es Minecraft, sino nuestro Minecraft. De acuerdo, eso fue francamente pobre y gramaticalmente muy incorrecto, pero el punto es que Minecraft es un juego construido alrededor de la idea de cooperación, en el cual jugadores con los más variados estilos de vida se unen para crear todo tipo de impresionantes cosas que nos dejan boquiabiertos, así como otras realmente tontas que también nos dejan boquiabiertas. El juego es tan accesible que ha sido utilizado como una herramienta educativa alrededor del mundo y es el lugar perfecto para sentarte con tus amigos y dejar volar su creatividad en lugar de reclamarse sin sentido entre ustedes, aunque si
lo desearan, también podrían hacer eso, pues el juego permite que hasta 4 personas se unan de manera local para algo de bloqueística brutalidad. Además, está disponible tanto en Xbox Game Pass como en PC Game Pass, así que puedes construir con tu familia y amigos desde donde quieras. Just Dance 2023. Otra gran manera de incluir a los no videojugadores es llamar su atención con una canción pegajosa, y Just Dance 2023 posee muchas de esas. Tiene éxitos de artistas emergentes como Olivia Rodrigo y Billie Eilish, así como de viejos y grandes conocidos como Linkin Park, Britney Spears e Imagine Dragons. Es trágico que ellos ahora sean considerados los clásicos, pero el paso del tiempo no perdona a nadie. De cualquier manera, el título incluye no solo una, sino 2 pistas de BTS. ¿Por qué? ¿Ustedes saben? ¿Por qué no? Hasta 6 jugadores pueden sacar a brillo la pista de baile de manera cooperativa gracias a una aplicación celular que convierte tu dispositivo en un control. En realidad, aquí no se necesita nada de habilidad para los videojuegos, solo un buen sentido del ritmo o un alto grado de tolerancia a dar pena ajena. Cualquiera de las dos funciona. Castle Crashers Remastered. Si crees saber qué, amigos no videojugadores, podrían saber el funcionamiento básico de un joystick, no dudes en lanzarlos al ruedo en Castle Crashers Remastered. Este amado brawler 2D pone a 4 intrépidos caballeros a abrirse paso con lanzas y espadas de un lado a otro de la pantalla, cortando y acabando oleada tras oleada de enemigos. Su caótica violencia de caricatura se ve aderezada con más de 40 armas diferentes que mantienen la acción fresca mientras tú y tus amigos apalean a los chicos malos. El sencillo esquema de controles, así como un modo cooperativo que permite a los usuarios saltar a la acción en cualquier momento, lo vuelven ideal para que cualquiera pueda jugar. Por supuesto, también está la suavidad de esta versión. Gráficos a 60 FPS en la remasterización aseguran que la acción sea siempre entendible, incluso cuando haya 4 de ustedes causando estragos por toda la pantalla. Keep Talking and Nobody Explodes. Si pensabas que Overcooked era una gran manera de poner su relación en la línea del fuego, pero consideras que preparar filetes no estaba suficientemente alto en la escala de tensión, definitivamente debes revisar Keep Talking and Nobody Explodes. Disponible para hasta 4 jugadores de manera local, uno de ustedes jugará como un desactivador con una bomba haciendo tic-tac frente a él. Los otros 3 serán expertos, capaces de ver el manual del explosivo en sus celulares. Aquí ya sé lo interesante, los expertos no pueden ver el dispositivo y el desactivador no puede ver los manuales, por lo tanto, su única esperanza de no volar en 1000 pedacitos es mantener una calmada, clara y asertiva comunicación. No necesitan grandes habilidades en los videojuegos para ganar aquí, solo tienen que dar instrucciones precisas bajo toneladas de presión. Después de todo, frente a ti hay una bomba con un contador de tiempo que se agota. Si tú y tu amigo desactivador no logran completar la misión, los ánimos no serán lo único que estallará. Moving Out. Siempre es bueno tener amigos o familiares a los cuales acudir cuando se está haciendo una mudanza, incluso si las cosas se ponen algo agitadas, o en el caso de Moving Out, muy agitadas. La meta aquí es trabajar juntos para empacar todos los muebles de una casa tan rápido como sea posible, utópicamente, sin dejar un desastre en su paso. Pero gracias a las exageradas físicas del juego y la constante tentación de ahorrar tiempo lanzando por los aires las posesiones más valiosas del cliente, es altamente probable que lleguen al final con 1 o 2 objetos rotos, o todos. Como Overcooked, Moving Out es uno de esos juegos en los que es más divertido cuando todo está saliendo horriblemente mal, volviéndolo la elección perfecta para esas noches de juegos a las que asisten esos amigos que cuentan precisamente con la mejor habilidad con el control. El juego permite multijugador local de hasta 4 participantes, de esta manera estamos seguros de que serán capaces de sacar al menos un objeto sin romper, tal vez. Monopoly Trivial Pursuit y Uno. Finalmente, si eres muy tradicional, seguramente amas sacar tus juegos de mesa favoritos durante las reuniones, pero ya saben cómo es cuando se abren las cajas. Algunos billetes faltan en el Monopoly, las fichas del Trivial Pursuit están incompletas y ¿acaso alguien sabe jugar bien al 1? ¿Alguien aplica bien la reversa? ¿El toma 4? Afortunadamente encontrarán estos y muchos otros juegos en la mesa de clásicos en Xbox. Sin piezas perdidas, sin banqueros deshonestos y sin infinitas cartas de más 2 apiladas antes de que sea tu turno. Simplemente buen juego de la vieja escuela, apto para todas las edades. ¿Qué mejor manera de jugar con tus parientes mayores que con una nueva y reluciente versión de los títulos a los que han jugado toda su vida? Con estos títulos a tu disposición, la larga sangrienta guerra entre videojugadores y no videojugadores puede por fin cerrarse, mientras nos reímos de nosotros mismos, mientras estropeamos el sushi que pedimos para la cena y nos tiramos una que otra bomba. Déjanos saber cuál es tu juego casual rompe amistades favorito en los comentarios y siéntete libre de suscribirte antes de irte. ¡Hasta la próxima!